tal? Muy buenas tardes, qué gusto, qué placer saludarles este día 16 de agosto, martes de Copa, desde el corazón de Luis de la Fuente, el Pirata, en la zona de las localidades VIP. Estamos transmitiendo Diario Tiburón, previo a lo que será el partido ante el equipo de los Bravos de Juárez. La revancha de ese 5-0 se llevará a cabo esta noche, y para llevarles la mejor información de los Tiburones Rojos, saludo como todos los días a mi compañera Chantal Torres. Chantal, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Muy buenas noches. Saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos sigue a través de Tibuvisión. Bienvenidos en esta edición de Diario Tiburón. Tenemos información importante del equipo Escualo para todos ustedes. Recordar que el día de hoy el equipo estará enfrentando a Juárez. La verdad es que es un partido bastante complicado para los pupilos de Marini, porque vienen de perder 5-0. Recordar, en jornadas anteriores, allá en Ciudad Juárez. Así es, en la primera jornada de Copa el equipo Tiburones Rojos empezó con una abultada derrota, y esta noche buscarán sacar un triunfo que les permita ya quitarse la diferencia de goles e incluso acceder al primer lugar dentro de su sector en la Copa. Recuerden que pueden participar con nosotros a través de las distintas redes sociales. Es correcto, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, también estamos en YouTube y por supuesto a través de la Tibu App. Les recordamos que es momento de darle follow y por supuesto like e interactuar con nosotros para poder tener una mejor comunicación acerca del equipo Escualo. Y también la importancia de suscribirse al canal de YouTube de Tibuvisión, donde ya el día de hoy estuvimos regalando algunos accesos para el partido, y también donde habrá sorpresas más adelante. En YouTube usted busca como usuario Tibuvisión, le da suscribirse y le llegarán todas las notificaciones de cada una de las distintas transmisiones del canal oficial de los Tiburones Rojos de Veracruz. En el programa del día de hoy le estaremos dando un repaso al partido anterior de los Tiburones Rojos del Veracruz, cuando enfrentaron a Ciudad Juárez, justamente a Bravos de Juárez, 5-0 aquel marcador. Y también estaremos platicando de la siguiente actuación de los Tiburones Rojos en Copa, que fue en casa y que fue derrotando 4-1 al equipo de Santos. También veremos cómo se encuentran los Tiburones Rojos de acuerdo al grupo de la Copa MX, en qué lugar avanzan y en qué lugar podrían quedar de sacar un triunfo aquí en casa. Y también platicaremos acerca de la llamada a su selección del portero internacional de los Tiburones Rojos, Pedro Galese, quien estará participando en la próxima fecha FIFA con Perú en eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Oye, este portero de tan solo 26 años, peruano, y que nueva cuenta estará militando justamente para su selección. Muchísimas felicidades. Más adelante todo el detalle de este gran portero de los Tiburones Rojos del Veracruz. Y antes de la pausa les recordamos Facebook, Twitter e Instagram @Tibuvisión, también en la Tibu App y también en YouTube. El usuario es Tibuvisión. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Diario Tiburón. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. We'll be right back.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar con nosotros en Diario Tiburón. Estamos aquí en el Estadio Luis Pirata de la Fuente para llevar a ustedes todos los pormenores del equipo Escualo y recordarles que es momento de darle like y follow a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y por supuesto a través de la Tibu App. Estamos como Tibu Visión. Así es, Chantal, ahí la gente puede interactuar con todos nosotros y les hemos venido comentando los últimos días de la revancha que habrá en este partido entre los Tiburones Rojos de Veracruz y los Bravos de Juárez. Vamos a ver las imágenes del partido de ida que se llevó a cabo allá en tierras fronterizas, un partido donde el cuerpo técnico de Veracruz decidió utilizar a un cuadro alternativo, como ha sido en algunas ocasiones en la Copa, y también como a veces el mismo calendario, como es, por ejemplo, Chantal, esta noche, pues pide darle descanso al equipo de la Liga pensando en el partido del próximo viernes ante Toluca. Esa vez Veracruz jugó con suplentes y pues tuvo una... Sí, un marcador de 5-0 como visitante para los Tiburones Rojos del Veracruz, y recordar también la presión que tiene el señor Pablo Marini por el no descenso. Es justamente lo que lo orillaba a utilizar jugadores que no comúnmente utiliza en la Liga MX. Claro, la prioridad siempre en los equipos que están peleando por salvar la categoría siempre va a ser el certamen liguero. Ahí está uno de los partidos que ha perdido el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz utilizando la camiseta blanca allá en Ciudad Juárez. El equipo veracruzano no las tuvo todas consigo y sacó una derrota. Sin embargo, pues la posibilidad de la revancha esta noche en el Coloso del Fraccionamiento Virginia, acá en el puerto, le brindaría la oportunidad de pues ponerse en lo más alto de la clasificación de este grupo y poder pensar en una clasificación a la siguiente instancia en la Copa, Chantal, que cuando se jugó contra Juárez muchos aficionados la veían imposible. Bueno, lo que pasa es que también hay que recordar que el equipo Escualo es el actual campeón de la Copa MX. Justamente por eso el día de hoy el cuadro dirigido por Pablo Marini tiene que mostrarse un poco más ofensivo, tratar de refrendar ese título aquí en casa, tratar de ser bicampeones de la Copa MX. Y recordar también que Bravos de Juárez tiene elementos conocidos para la afición veracruzana, tal es el caso del arquero Matute García. Sí, muchos jugadores que pertenecen, Chantal, a los Tigres acabaron jugando para los Bravos de Juárez. También el caso del Pollo Briseño, que ya vimos en pantalla que incluso le anotó un par de goles al equipo de Veracruz en ese partido que se llevó a cabo en la zona de la frontera. Este es el primer partido que se llevó a cabo en la Copa MX para los Tiburones Rojos de Veracruz. En la segunda jornada tocó descanso, dado que son grupos de tres, y en la tercera tocó recibir al equipo de Santos en casa apenas hace unos días, la semana pasada. Bueno, y para este partido, ya recibiendo en casa Santos de Torreón, las cosas marchaban prácticamente diferente desde la alineación. El señor Pablo Marini decidía mezclar elementos de la Liga MX y también jugadores que no han tenido tanta participación en la Liga, pero sí en Copa, un equipo bastante equilibrado y pudiendo sacar un marcador de 4-1. Sí, muy importante las anotaciones, y sirvió también para que Julio Furch empezara a consolidar una racha goleadora. Ya había anotado en el partido de Liga anterior contra América, en la Copa hizo gol en 3 ocasiones y concluyó también esta racha, o se mantiene vigente, con un gol el pasado domingo allá ante los Jaguares de Chiapas. En esta ocasión, 3 goles para Julio Furch, el primero de taquito y los 2 siguientes de cabeza, tras pases de Gabriel Peñalba y de Adrián Luna. También Gabriel Peñalba anotó por la vía del penal, y Rolando Cisneros fue quien hizo el descuento o el empate en ese momento momentáneo para el equipo de Santos. Bueno, y todo era una fiesta aquí en las tribunas del estadio Luis Pirata Fuente, porque el equipo veracruzano pues tenía una victoria de 4-1, marcador abultado, pero a su favor. El día de hoy vamos a ver cuál es la alineación que manda justamente el director técnico de los Escualos, Pablo Marini, para poder enfrentar aquí en casa a Bravos de Juárez. Y también hay que tomar en cuenta cómo está la clasificación del grupo número 7, donde se encuentran enclavados estos equipos dentro de la Copa MX versión Apertura 2016. El equipo de los Bravos de Juárez tiene un partido ganado y un partido empatado, marcha en primer lugar, tiene 4 puntos. El equipo de Veracruz, con un triunfo ante Santos y una derrota ante Juárez, tiene 3 puntos. En caso de obtener la victoria, Veracruz estaría en primer lugar. Si empata, quedaría en segundo lugar.
lugar. También si pierde estaría quedando en la segunda posición del grupo. Y en el fondo, Santos, que acaba de cambiar de técnico en la persona de José Manuel El Chepo de la Torre, es el sotanero de este grupo en Liga, en Copa MX. Bueno, esta es otra de las incógnitas de si El Chepo de la Torre ya estará dirigiendo obviamente sus próximos compromisos, si habrá un tiempo o entra de lleno con el Club Santos. Pues suponemos que entrará con todo y también pues ya en lo que es este encuentro vamos a ver quiénes serán los hombres que impartan justicia en este partido, la cuarteta arbitral que estará participando en este encuentro de Copa. La Liga en este caso ha mandado a pitar a este partido al silbante llamado Eduardo Galván Basulto. Los jueces de línea serán Miguel Ángel Chua Ortiz, José Ibrahim Martínez Chavarría estará corriendo por la banda número 2, la banda de Sol, y Roberto Ríos Jácome serán los árbitros que impartan justicia en esta ocasión. Serán quienes determinen quién será el ganador de este Veracruz ante Bravos de Juárez. Bueno, pues es momento de ir a un corte comercial, pero no se despegue porque al regresar estaremos platicando del arquero de los Tiburones Rojos del Veracruz, Pedro Galese, quien fue convocado a su selección, la selección peruana. Charlie Football juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Estamos de regreso en Diario Tiburón. Recuerde que usted puede interactuar con el equipo de Tibuvisión en Facebook, Twitter e Instagram como @Tibuvisión. También a través de la Tibuap recibimos sus comentarios y en el canal de YouTube de Tibuvisión se suscribe y entramos también en comunicación. Mi querido Carlos, previo al duelo que sostendrán el día de hoy los Tiburones Rojos del Veracruz frente a Bravos de Juárez, bueno, pues los elementos que no se vieron concentrados para este partido, entrenaron en la cancha de Luis Pirata Fuente, esto como previo al encuentro que sostendrán el próximo viernes aquí en casa frente a los Diablos Rojos del Toluca. Sí, una práctica suave para el equipo que no se concentró, para los futbolistas que de momento pues entendemos que están siendo contemplados de lleno para el partido del próximo viernes, donde estarán en juego 3 puntos que pueden ser fundamentales para subir tanto en la clasificación general como en la clasificación porcentual. Bueno, y el hombre del día hoy en las redes sociales, al menos aquí en el estado del Veracruz, ha sido el arquero de los Escualos, Pedro Galese, este arquero que tan solo cuenta con 26 años de edad y ha sido convocado nueva cuenta a su selección, la selección peruana.
Así es, Galese tuvo una muy buena y destacada participación con el equipo peruano en la pasada Copa América Centenario que se llevó a cabo en Estados Unidos. Es el portero titular de su selección, da el salto del Juan Aurich de su país a los Tiburones Rojos de México, una liga mucho más competitiva, una liga de más alto nivel, y obviamente se mantiene en esa lista de elementos que estarán siendo convocados, y seguramente si todo sale como tendría que salir, estarían siendo titulares o estaría jugando como titular los próximos dos partidos de su selección. Así es, muchísimas felicidades para el arquero de los Tiburones Rojos del Veracruz, Pedro Galese, y así lo hicieron también en las redes sociales la directiva de los Tiburones Rojos del Veracruz al felicitar a este elemento que ha sido destacado tanto en el club como en su selección. Y bueno, ya en este plantel de los Tiburones Rojos de Veracruz, en esta etapa, pues otro futbolista más que es el llamado a sus selecciones nacionales, de momento de los que se encuentran en el equipo, tanto Edgar Melitón Hernández con el equipo de México, en su momento Leobardo López, y también ha estado convocado con su selección Juan Albín, Sebastián Saucedo con las selecciones menores, y en esta ocasión Fernando Meneses, y llega también Pedro Galese. Pues enhorabuena y muchas felicitaciones para este arquero de los Tiburones Rojos del Veracruz. Carlos, si te parece, es momento de ir a un corte comercial, pero no se despeguen, tenemos más información de los escualos aquí en Diario Tiburón. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Ya estamos de regreso en Diario Tiburón. Ya nos vamos a poner a bailar, Carlos, con esta música, este ambiente que empieza ya en las instalaciones de Luis Pirata Fuente, previo al encuentro que sostendrán los Tiburones Rojos del Veracruz frente a Bravos de Juárez, esto en Copa MX. Es momento de agradecer a toda la gente que interactuó con nosotros a través de las diferentes plataformas de redes sociales y se ganaron un boleto para este partido. Así es, Chantal, hemos dado accesos para este partido y ya lo habíamos hecho a través de redes sociales el día de ayer, y en esta ocasión lo hicimos a través del canal de YouTube Tibuvisión. La gente que esté suscrita al canal de Tibuvisión es quien podrá estar participando en las próximas dinámicas. En esta ocasión, pues agradecemos a Mauricio Gutiérrez, Mervin Merlín, Yamil Rendón, Daniel López y Rafa Gómez, quienes fueron los ganadores de los boletos dobles para el partido de Copa entre los Tiburones Rojos de Veracruz y el equipo de Ciudad Juárez. Muchas felicidades para ellos y qué bueno que estén interactuando con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Les recordamos, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y por supuesto a través de la Tibu App. Estamos como Tibuvisión, denle like y follow.
Ya se nos terminó el tiempo, Carlos. Sí, va a empezar rápidamente el partido. Están por salir los equipos al terreno de juego. Mañana tendremos, por supuesto, el mejor análisis de lo que fue el partido entre los Tiburones Rojos de Veracruz y el equipo de Ciudad Juárez. Bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecer a Tijeritas, que como siempre se encarga de mi look, mi maquillaje, mi peinado. Muchísimas gracias. Carlos, nos vamos. Regresamos mañana y estaremos platicando todo lo que fue este Veracruz contra Ciudad Juárez y también la actividad del día con los equipos menores de los Tiburones Rojos de Veracruz. Chantal Torres, Carlos Alberto Siliceo, gracias. Nos vemos mañana.